Sevilla have beaten Leicester City 2-1 in the first leg of the first knockout round of the Champions League. San Paoli's side were unable to close the ties at Sanchez Pizjuan, despite the numerous occasions they had before on opponent without arguments that marked in his second shot on goal. The return will be played on March 14 at King Power Stadium. Valencia encouraged the league white this triumph against Real Madrid that was surprised in the first minute and then was unable to solve the line beat that raised his rival. Camioner acusat per temptativa d'homicidi. Després que els Mossos traguessin declaració a uns testimonis, ha destacat que l'home ja tenia diversos antecedents penals per conducció sense carnet i sota els efectes d'alcohol, furt i sancions administratives relacionades amb substàncies estupefactes. A més, era conegut a les bases de les policials de Suècia per aquests fets i per haver estat condemnat el 2008 a 3 anys de presó per maltractament en l'àmbit de la llar. PortAventura per 1.000 milions d'euros? Sí, l'economista assegura que els dos fons d'inversió, que són els propietaris del parc, han contractat una consultora perquè els assessori en el procés de venda. Els propietaris de PortAventura han posat el complex d'oci i entreteniment a la venda per 1.000 milions d'euros. El diari El Economista assegura que el fons d'inversió nord-americà KKR i la companyia investindustrial de la família italiana Bonomi han contractat la consultora JP Morgan perquè els assessori en el procés de venda del parc. La quantitat que demanen KKR investindustrial per tancar l'adjudicació del complex a un nou propietari multiplica per 9 el seu resultat brut d'explotació. PortAventura va tancar l'exercici del 2015 amb uns beneficis nets de 194 milions d'euros. Des de la seva inauguració als anys 90, el parc ha passat per mans de diversos propietaris. Fins aquí les notícies de Catalunya. Moltes gràcies per la teva informació i atenció. Hola, somos Iris y Nuria. Hoy os hablaremos de la noticia de que un hombre abre el laberinto natural más grande de España para sacar a su hija del paro. Es el laberinto más grande de España, con 4.000 pinos sobre 5.000 metros cuadrados en Villapresente, Cantabria, y tiene unos 4 kilómetros si juntamos todas las calles. Diseñado en papel, ahora es ya una realidad. Todo ha salido de la cabeza de Emilio Pérez para que su hija, que está en paro, tenga un sueldo digno. Operario de Montes. Vendía pinos, pero con la crisis el negocio no daba para vivir. Así que con tanto árbol se le ocurrió una idea, un laberinto que se pudiera visitar. Buenos días. Hoy os hablaremos de la madre que no quería que su hijo estudiara en la lengua catalana. María Carrasco lleva reclamando el derecho de su hijo a estudiar en una lengua materna, castellano, desde 2012, cuando lo escolarizó en el colegio público. El pequeño ya tiene 8 años y sigue recibiendo 100% de las clases en catalán, menos 4 horas de lengua castellana. Ni el colegio educativo ni la Consejería de Educación le han hecho caso. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares le ha denegado el derecho a la libre elección de lengua. Gracias y buenas tardes. Dos contragoles, dos goles, una defensa numantina y tres puntos en el Zurrón. El Valencia derrotó al Real Madrid en el Mestalla y dio la vida a la Liga, pero a la vez obtuvieron un resultado que frena al Real Madrid en la aspiración de conseguir el título. Los blancos quedan con un único punto de ventaja respecto al Barça después de los dos partidos que tenían aplazados. En este caso, lo que corresponde al Mundial de los clubes. El partido se jugaba en el Mestalla, pero se miraba con lupa desde Barcelona. Del resultado dependían las opciones azulgranas para mantenerse vivos en la lucha por revalidar el título de la Liga. El marcador sonrió hacia el Barça. Fue un pequeño balón de oxígeno después de unos días convulsos, marcados todavía por la derrota en París, que deja al equipo a un paso de quedar fuera de Europa. Luis Enrique no tiene buen rollo con una parte notable de la plantilla del Barcelona.
Lo que muchos no saben son algunos pliegues ocultos por los que no tragan a su técnico. Uno de ellos es el caso del Sergio Roberto y la denominada crisis del lateral derecho, que todo empieza cuando Dani Alves se va del equipo. Fue una salida que dejó tocado al vestuario y del que se culpa a la directiva. Pero eso es harina de otro costal. El caso es que en verano Luis Enrique decidió que no era necesario fichar al lateral derecho pese al adiós del brasileño. Sergi Roberto y Alex Vidal serían suficientes para sostener el puesto. Los capitanes del Barça se dieron pronto cuenta de que no era el mejor de las decisiones. Sergi Roberto no era capaz de soportar semejante desgaste. No lo haría por falta de resistencia física y por falta de experiencia en el puesto. Reflexiones que trataron a Luis Enrique, hasta que ha sido muy tarde. Hola, bon dia. Us deixem amb la previsió del temps. Cel serè o poc ennuvolat. Independentment, de matinada hi haurà alguns núvols baixos a punts de l'interior. A més, al sud de la Costa Brava i nord del litoral del central també hi haurà alguns núvols baixos a les hores centrals del dia. Temperatura mínima, moderadament més baixa i temperatura màxima lleugerament més baixa. Visibilitat bona en general i excel·lent als dos extrems del país. Bufarà la tramuntada fins a migdia moderada amb cops forts i alguns de molt forts, de matinada. A partir de llavors, el vent queda fluix i variable, amb predomini del component sud. Bufarà el mestral fins a mig matí, entre fluix i moderat, amb alguns cops forts de matinada. La resta del dia i a la resta del territori s'imposarà el vent de component sud fluix amb cops moderats. I parlant del temps, les nevades a Rússia han causat accidents com aquest, on podem veure com cau un bloc de gel que estava acumulat una teulada d'una casa sobre un cotxe. Els ocupants, però, van quedar il·lesos, malgrat que el bloc va quedar centímetres d'ells. I les fortes pluges a Màlaga el passat diumenge han causat accidents greus, però encara no hi han hagut morts. Ha caigut fins a 140 litres per metre quadrat en els últims dies. Entre els danys, s'han hagut de tallar carreteres a causa de desprendiments i desallotjar cases per les fortes inundacions.